estás? Gracias por venir. Vamos por acá, ¿todo bien? Sigue entrando a las 5. Claro, gracias. La Caja Negra con Steve Hillman. Bueno, Steve, José o Joseph. Steve José. José, en francés. En francés. Pero te han adoptado por José, por acá. En realidad, desde que llegué aquí en Uruguay, se pronuncia y se escribe de la misma manera, digamos. Por lo cual, la gente no se molesta mucho por la pronunciación, por lo que me quedó José. Me siento mucho más cómodo sintiendo que me llaman José que José. Bueno, José, ¿de qué parte de Camerún sos? Soy de... del centro, porque Camerún se delimita en provincias, son 10 provincias y la provincia del centro tiene algunos departamentos y soy del departamento del Mbaminubu, se llama. Ajá. En una pequeña ciudad que se llama Ndikinimeki. Bueno, y ahí viviste los primeros años de tu vida. Ahí viví aproximadamente hasta los 9 años con mis padres. Nací ahí. Después me tuve que mudar a otra ciudad para vivir a la capital, en Yaoundé. Ajá. Más en el centro mismo, para vivir con el hermano de mi papá. ¿Es la capital política de Camerún? Es la capital política. Es la capital que está reconocida mundialmente como la de Camerún. Bien. Pero Camerún tiene dos capitales. Es una capital política que maneja el poder político, digamos. Y una capital económica que es un título simbólico porque es la parte que se llama Douala, que tiene el puerto donde hay las entradas y es la denominación un poquito que lleva esa parte. Te fuiste a vivir con tu tío. Sí. Siendo un niño. ¿Y qué ibas? ¿Tras un sueño? ¿Ibas con el propósito de, por ejemplo, ser jugador de fútbol? El propósito por lo cual viajo para estar con mi tío es el fútbol, en realidad. Yo en la ciudad donde nací, las condiciones eran diferentes, porque en la capital había más posibilidades. Y algunos amigos de mi papá que veían las condiciones que tenía en aquel entonces, hicieron una propuesta a mi padre para que pueda mudarme a la capital para abrir un poquito las oportunidades. Por eso, a los 9 años, me termino mudando a la capital. ¿Cómo es Yaoundé? La ciudad de las Siete Colinas es Yaoundé. La ciudad de las Siete Colinas, ¿cómo exactamente es? Yaoundé es una ciudad común y corriente. Es una ciudad en la cual, dentro de la misma ciudad, hay muchas cosas diferentes. Tiene colinas, tiene mucho llano, tiene paisaje, tiene lugares donde encontrás, y te parece una sábana. Es una ciudad con mucho movimiento, tráfico, donde la mayor parte del tiempo la gente transita por temas laborales. Muy parecido a lo que es Montevideo en un día normal laboral. Y, José, ¿cómo se cría un niño en Yaoundé? El soporte familiar creo que es muy importante. Para nosotros, viniendo de África, naturalmente, la familia es muy importante. El núcleo familiar es lo que te brinda la posibilidad de poder crecer. Ajá. Porque uno, sin tener ese soporte, está expuesto a un montón de cosas que pueden pasar y de repente, de un día para el otro, te puede cambiar la vida. Con lo cual, los niños siempre tienen un cuidado excesivo de los padres para no caer en esas tentaciones. Y es muy complicada, es una ciudad donde todo el mundo te puede llegar por mal camino y la mayor parte de la gente con quien te puede cruzar te pueden ayudar para seguir creciendo en el camino exacto. Bien, ahora, no debe haber sido fácil ir detrás de ese tu sueño y por más que había afectos que te cobijaron, que acompañaron en tu crecimiento, separarte de tus papás. No, es... De los 25 años que llevo, hoy por hoy, se me es difícil a veces levantarme y pensar que no estoy cerca de mis padres. Imagínese, a los 9 años, vivir lejos de mi madre, especialmente, que es la que casi siempre me había acompañado en todo, en la escuela, todo lo que es el crecimiento personal. Fue realmente un cambio difícil. Creo también que fue lo que me dio la posibilidad de poder crecer como persona en el día de hoy, poder entender un poquito cómo funciona esto, porque
tuve la suerte por mi tío poder entender que esto, si tengo que continuar o quiero vivir o creer en lo que estoy buscando, tengo que hacer ese tipo de sacrificio. Ha sido difícil, pero uno después, cuando ve los frutos de lo que va cosechando, se siente muy a gusto y no sé, siente que no ha desperdiciado lo que se le ha brindado. Bueno, ya hablaremos de tu presente. Hoy en día sos futbolista en Albion y has tenido un pasaje por distintos equipos de aquí, sí, del fútbol uruguayo y en etapa profesional. ¿Cómo fue la etapa de estudios allá en Camerún? En Camerún empiezo naturalmente en el jardín. Hago 3 años en el jardín porque hay lo que se llama un preescolar aquí. Ajá. Son 2 años de formación. Después uno hace un tercer año donde se le depositan en la primaria. La primaria tiene siete niveles, por lo cual transcurrí los 7 niveles para poder pasar en lo que es el liceo. Ajá. Y empecé el liceo también. En el liceo, ¿qué lengua se les enseña? O sea, ¿francés e inglés son las lenguas oficiales de tu país? Oficiales de Camerún. Bien, pero se hablan un montón de otras lenguas, ¿no? Sí, en el liceo en realidad se brinda las enseñanzas en francés y algunas materias en inglés. Hay una materia específica de inglés. Ajá. Que básicamente no se usa ni una sola palabra en francés, por lo cual uno tiene constantemente, todos los días de la semana, una clase de inglés obligatoria en la cual uno aprende a poder expresarse de la mejor manera. Pero esencialmente Camerún está compuesto de 80%, 90%, una parte que habla francés, que el resto que habla inglés. ¿Y cómo fue tu primer contacto con el idioma español? ¿Dónde empezaste a incorporar el idioma español? Recuerdo que el idioma, empezó a agarrar gusto el español por unas comedias. Ah, mira. Una comedia que pasaban en Camerún en aquel entonces, la pasaban en francés, subtitulada. Y se dio la casualidad que quien participaba de esa comedia era Natalia Oreiro. Mira. Se llamaba Muñeca Brava y llegaba a Camerún. Y en el principio de la comedia se pasaba una canción muy hermosa en español, con lo cual uno no entendía absolutamente nada de lo que decía, pero por cómo sonaba, uno se iba acostumbrando, no se perdía un capítulo a las 7 de la tarde, uno se iba incorporando, algunas palabras se escapaban, pan, tío, madre, y la famosísima palabra que uno aprende al principio de un idioma, te quiero, para sorprender alguna vez a un amigo, una amiga, una chica. Y fue ahí mi primer contacto real con el español. Uf. Mira vos. Y en el sistema educativo de Camerún, después de los 3 primeros años en el liceo, la educación te brinda la posibilidad de poder realizar un estudio facultativo y un idioma que sea extranjero. A tener la posibilidad, ¿y tú elegir ese idioma? Elegir entre el español, el alemán, el latín, o especificarse en materias que sean más científicas. Y yo había optado naturalmente por el español, por cómo por Natalia Oreiro. No diría, pero tenía sí un peso muy importante. Mirá vos, mirá el origen. Qué increíble. Ahora, Steve, no sé si decís Steve o José, pero bueno, es lo mismo. Me siento muy cómodo con bien. ¿Cómo se da la posibilidad del planteo de venir a Uruguay? ¿En qué momento? ¿De qué manera? ¿Por intermedio de quién? Recuerdo como si fuera ayer. Viajo a Uruguay por intermedio de uno conocido de mis papás. Ajá. Es un amigo de mi padre, el nombre de Simón, que había tenido la oportunidad de jugar en Francia en aquel entonces. Y se reencuentra en una fiesta en Saint-Étienne con unos amigos uruguayos, con lo cual habían compartido muchos años en el fútbol europeo. Y entran en una conversación entre amigos y se le brinda la oportunidad de que se le puede traer a algunos muchachos para hacer una prueba. Una charla normal, cordial entre amigos. Ajá. Y el amigo de mi papá, Simón, solía llamarlo tío, le comunica a mi padre que está la posibilidad
y yo en aquel entonces estaba estudiando y jugaba porque en el fútbol de Camerún hace unos 8 o 9 años atrás era importante que un joven, para poder tener la oportunidad de viajar a Europa o a cualquier otro, a cualquier otra parte, necesitaba poder estudiar. Era, o sea, era una condición, era que, una condición que había implementado el sistema. Bien. Y eso también me dio personalmente una base muy sólida, porque si en el día de mañana no tenía que seguir con el fútbol, tenía que haber estado preparado para poder proseguir con otra carrera. Se entiende. Y se le brinda esa oportunidad a mi papá, a la cual accede después de tantos intentos fallidos. Y mi papá accede y me encuentro unos 3 semanas después de esa conversación de mi tío con mi papá en Uruguay. A ver, ¿y cómo te lo transmite tu padre? Es una historia realmente fantástica. Estamos a fin de año, ajá, alrededor del 27 de diciembre. Periodo festivo, yo con mis compañeros. ¿Vos 16 años? 16 años. Yo con mis amigos, compartiendo momentos, recordando lo que habíamos hecho el 25 a la noche, contándonos un poco. Y nos proponemos dar un paseo por la ciudad chiquitita en Diquinimeki, dimos una vuelta. Mi tío se comunica con mi papá para decirle que está pronto, me mandaron las invitaciones para poder viajar. Recuerdo que en esa época viajo con una invitación de Huracán Buceo. ¿De Huracán Buceo? De Huracán Buceo. Y le comunican a mi papá que está pronto, están las firmas para que pueda viajar. Falta que haga una preparación previa, es despedirme de los familiares y prepararme para viajar. ¿Y en cuántos días tenías que viajar? Tenía que viajar en aproximadamente 10 días. Uf. Yo no tenía idea. A ver, tu papá te dice, te vas a Uruguay. ¿Y sabías dónde quedaba Uruguay? ¿Qué era Uruguay? La verdad, de Uruguay conocía 3 cosas mínimas. Son futbolistas que uno, estando en Camerún, sigue mucho el fútbol de Europa, el fútbol francés. Y por aquel entonces había transitado Chevantón en el Mónaco. Sí. No conocía a Chino Recoba, por ser fanático del Inter también, Salayeta en la Juve. Se conocía a algunos futbolistas, pero muy, muy entrecortados. Forlán, que empezaba a explotar en Villarreal. Pero el país en sí no tenía idea. No sabía con qué me podría encontrar. No sabía qué era Uruguay. No tenía ninguna idea. ¿Y qué hiciste? ¿Indagaste algo? ¿Buscaste antes de venir? ¿O saliste directo a la aventura, a lo que te encontraras? Creo que el simple hecho de que me dijeran, tengo que salir a probar fortuna a través del fútbol en otro país, fue la emoción fue tan grande que no me dio ni el tiempo de pensar a dónde iba, a dónde me llevaba ese sueño. Porque para nosotros, estando jugando en Camerún, es muy complicado. Era complicado en aquel entonces, porque el fútbol de primera división allí era amateur. Ajá. Por lo cual, el pequeño cambio que se podía generar en el traslado de Camerún a otra parte para mejorar las condiciones, no solo futbolísticas de uno, sino en el sueño de poder mejorar las condiciones de la vida de la familia de uno, uno no se preocupa, no se pregunta en el momento a dónde va. Claro. Con lo cual se frustra también mucho sueño de alumnos futbolistas de África, porque es una realidad. Se aprovechan justamente de esa falencia que tienen uno para poder brindarle oportunidades en lugares que no existen y terminan quebrando los sueños de uno. Es muy profundo lo que estás diciendo. Te propongo una breve pausa y nos metemos después de la misma en tu realidad en Uruguay, en tu desembarco en nuestro país y lo que ha ocurrido desde aquellos 16 jóvenes años hasta este presente que te encuentra con 25 siendo jugador del Albion, del Decano. Vamos a la pausa, estamos abriendo la caja negra. Nos acompaña Steve Hillman y ya seguimos con ustedes. Bueno, continuamos con Steve Hillman. Llegás a Uruguay. ¿Con qué te encontraste?
llego a Uruguay. ¿Venías solo o venías con...? Venía acompañado, venía con dos otros muchachos más de Camerún que conocí en el viaje. Nos encontramos en el aeropuerto, jamás visto o conocido nunca. Que se suman también a esa oportunidad porque mi tío también tenían conocido a esos muchachos, pero de otras familias yo no tenía, eran mayor. Y ellos vienen también por el mismo sueño, probar suerte aquí y tener la oportunidad de poder quedarse en un cuadro aquí y poder empezar a jugar. Viajamos 3 días escorrido, tránsitos que uno no había salido nunca del país, no tenía idea, entonces toda tierra que pisaba quería llevarse un recuerdo. Me acuerdo en aquel entonces llegamos a Uruguay, era en la antigua terminal, eran aproximadamente las 2 de la mañana. Y mi primer contacto con el Uruguay es un carrito en Centenario, justo en Centenario y Avenida Italia, muy famosísimo. Sí. La primera comida con la cual nosotros nos encontramos, nos van a buscar en el aeropuerto, nos preguntan si queríamos comer, uno no hablaba ni siquiera español, el simple gesto de decir, uno dijo sí, y era diferente. Uno en aquel entonces no se daba cuenta ni siquiera de lo que podía haber comido. Creo que comí un pancho ese día, pero era diferente, era sabroso, sabía diferente, el olor era diferente. Y uno se sentía contento, decía, llegué, aquí está el futuro, digamos. Creo que fue las primeras cosas con las cuales me he encontrado con el país. ¿Quiénes lo fueron a buscar? Me va a buscar en aquel entonces, nos va a buscar Ramón Dávila, que ha sido la persona a quien se nos ha encargado aquí cuando llegamos. Es una persona a quien debo mucho desde que estoy acá en el país, porque siendo joven ha sido como mi mentor. Y todo lo que pude haber aprendido durante todos esos años me lo ha podido brindar a través de los códigos, las personas, los amigos, cómo desenvolverme. Realmente ha sido de gran ayuda para mí en el día de hoy. Y otra de las personas que estaba involucrada con tu venida, era un exfutbolista, Luis Noé, ¿no? Era un exfutbolista, Luis Noé. Justamente Luis Noé trabajaba con Ramón. Ajá. Y estaban juntos cuando nos van a buscar. Y llegamos, el primer contacto con una persona que ha jugado al fútbol acá en Uruguay fue con Luis, justamente. Y nos empezó a hablar un poquito de las hazañas de él en Nacional, en Colombia. Claro. Bueno, paso tiene algo para contarte, para decirte, Luis, en este mensaje, con un recuerdo muy, muy claro de lo que ocurrió aquel día, aquella primera vez de ustedes aquí en Uruguay. Bueno, te cuento de cuando llegó al aeropuerto, ¿no? Recién llegaban, era él y otros muchachos más, y José era menor, así que había que hacerse cargo de alguien como padre, y bueno, por suerte, un amigo, Ramón Dávila Mocho, se hizo cargo de él como papá, y por suerte le ha ido bien, ¿no? Porque ha hecho ya una buena carrera y ya formó una familia, ¿no? La primera anécdota fue seguida de que bajaron el avión, ¿no? Porque eran 4 o 5 de ellos y se comunicaban en sus idiomas. Tenían el idioma el interno y aparte hablaban francés, italiano, español, muy poco, pero sabían. Nosotros, que estábamos esperándolo, no sabíamos nada que hablaban español. Y bueno, le hacíamos preguntas y todo, que no entendía, bueno. Y así era difícil, entonces dejamos pasar con Moncho un par de horas adentro del aeropuerto hasta que se empezaron a hacer entender porque le vino el hambre. Entonces empezaron a entre ellos a pedirle para comer, hasta que uno vino, nos encaró y nos dijo, tenemos hambre, nos pueden llevar a comer. Y ahí, bueno, se disculparon porque sabían todos español y era una manera de ocultar y entonces entender hasta que entraran confianza, ¿no? ¿Se acuerda, Luis, que tenían hambre cuando vinieron? ¡Qué bravo aquella primera noche! Aquella primera noche. Y ustedes se van justamente al hotel de Ramón. Sí. Llegamos, nos trasladamos después de comer al hotel donde pasé aproximadamente 6 años. ¿Ahí viviste 6 años? Viví 6 años en el hotel. Claro, pero ustedes vienen en una época donde me imagino Montevideo no estaría muy habitado porque
La mayoría de la gente de licencia en el interior, ¿no? Exacto. Nosotros llegamos en pleno enero, pleno verano. Uno no sabía cómo era la situación en realidad de Montevideo. Todo el mundo estaba de vacaciones, la gente prefiere ir en el interior o salir del país para poder disfrutar con la familia. Nosotros llegamos con un Montevideo desierto. Entonces, al otro día, a la mañana, ese es el contraste, es decir, vos saliste de una ciudad donde aproximadamente transitan todo día 10 millones de personas y salís en una calle de Montevideo para ir en un supermercado, te encontrás con 25 personas en la calle, 25 personas de las cuales pasás al lado de una, saludás en otro idioma y la gente no te contesta. No sé si por temor o la gente te mira. Para mí era fantástico. El simple hecho de poder encontrarme con gente diferente para mí era buenísimo, porque la experiencia ya se sentía, se podía palpar, pero era también a su vez difícil. Era difícil no poder expresarte con la gente, no poder explicar. Mucha gente se acercaba amablemente preguntando a alguno en inglés de dónde proveníamos y se armaba una conversaciones, pero muy cortas porque el cambio de idioma se hacía muy difícil. Pero realmente los primeros días han sido complicados, muy complicados. Y hablando de tu sueño, Steve, venís. Tenés una etapa en Atenas, ¿qué fue? ¿De prueba? Sí. Claro, porque había un gran impedimento ahí que era tu minoría. Yo era menor de edad y cuando llego aquí, Luis Noé y Ramón me trasladan a San Carlos. ¿De Montevideo a San Carlos? De Montevideo a San Carlos. Estuve, creo, 2 semanas en Montevideo. Después me trasladó a San Carlos. ¿Menos gente todavía? Menos gente, mucho menos gente, pero San Carlos era mucho más reservado, resguardado, por lo cual todo el mundo sin conocerte, era el simple hecho de llegar, saber que había una persona nueva, todo el mundo se acercaba para saber quién era. Claro. Y la gente del club que se acercaba, llego, me acuerdo, en la sede del club y hay una comida entre los socios del club, la gente que se preparan para el campeonato que va a arrancar. Entonces llegamos en un ambiente festivo donde la gente te recibe como si hace muchos años estás allí. Uno se siente muy bien. Y en San Carlos, caminás, todo el mundo viene, te pregunta, te pidan fotos. Sin haber pisado un césped en Uruguay, te sentís. Y yo soy famoso. Y cuando llego a San Carlos, era por una etapa de prueba, porque en aquel entonces tendría que jugar en divisiones juveniles. Claro. Y no podía jugar justamente porque al ser menor necesitaba una autorización parental. Además, tenía que esperar un TMS que tendría que venir de Camerún de confirmación para tener la aptitud para poder jugar aquí. Uh-huh. Y creo que transcurre en 2 meses, sigo entrenando amablemente, la institución me da la oportunidad de poder entrenarme. Termino y volviendo a Montevideo después de 2 meses porque demoraban también los trámites para llegar acá entre confirmaciones legales y firmas. Me termino volviendo de Montevideo, donde llegan mis papeles y después de 3 meses, Luis Noé me traslada para hacer una prueba en Fénix. Uh-huh. Y fue ahí donde arranca todo. Ahí hiciste toda tu etapa en divisiones formativas. En divisiones formativas. Y hasta llegaste a entrenar en primera división. Estuve entrenando, he sido parte del plantel de primera división con Julio Ríos. Rivas Julio te sube a primera. Es el entrenador que me sube a primera división. En aquel entonces, Julio tenía la oportunidad, creo que la sigue teniendo, de un viaje a través de un campeonato que había ganado en Francia, creo. Sí. En Italia, en el torneo Italia, de Viareggio. Exactamente. Nosotros preparábamos por la edad que se pedía para ese campeonato, nosotros estábamos en la edad, digamos, y por la proyección que veníamos teniendo después de haber jugado la Punta Cup, ajá, después de haber participado en la Punta Cup, nosotros se nos brinda la oportunidad de preparar ese viaje. Y donde empezamos a jugar con futbolistas que ya estaban en primera división, lo que le brinda a uno un crecimiento enorme. Claro.
Y fue ahí que salto al principal equipo, el equipo de primera división de Fénix. Estuve aproximadamente trabajando con el primer equipo 6 o 8 meses. Se va Julio, viene Ronco López. Ajá. Y en esa etapa, como Fénix también peleaba mucho la permanencia, se hacía unos cambios como lo quiere, los resultados mandan lamentablemente. Se va Ronco y llega Rosario Martínez. Creo que Rosario Martínez. Rosario Martínez llega en tercera división. Ajá. Donde a mí se me retroceden en tercera división para preparar un campeonato fenomenal en el cual salimos campeones derrotando 2-1 a Nacional en Capurro. Qué bien. Y fue un poquito eso. ¿Cuántos años estuviste en Fénix? Estuve aproximadamente 4 años y medio, 5 años en Fénix. Pero el gran tema fue cuando quedás desvinculado de Fénix. Fue duro. Estando en Fénix me sentía muy bien porque me han tratado realmente fenomenal. Es una institución a la cual debo mucho en mi crecimiento futbolístico aquí en el país. Bien. Y cuando quedo libre de Fénix, después de un llamado iba a empezar la pretemporada después de una apertura, me comunican que no voy a poder seguir en la institución. Para mí fue un shock realmente muy brutal porque no me lo esperaba. Y no lo había vivido. Claro. No lo había vivido. No sabía lo que era tener que cambiar de institución, tener que buscar nuevamente otros horizontes para poder seguir creciendo. Y sin nada seguro, ¿en algún momento te planteaste, me vuelvo a Camerún? Me lo sigo planteando. ¿Así? Día a día me lo sigo planteando. Simplemente que las realidades son diferentes. Ahora transcurro mi vida aquí, he formado una familia, tengo un hijo hermoso. Tu hijo nació más o menos en ese lapso, ¿no? Mi hijo nació un año después de que quedo libre de Fénix. Ajá. Porque cuando quedo libre de Fénix tengo una etapa de aproximadamente un año donde estoy desvinculado directamente al fútbol. Lo único que hago es trabajar para poder preparar justamente el nacimiento de él con su mamá, que trabajaba también, poder ayudar. ¿En qué trabajabas? En aquel entonces trabajaba en una recepción. Trabajaba en la recepción del hotel unas 4 horas. Bien. Y hacía merchandising en las otras 4 horas. He trabajado en distintos lugares que eran también las primeras experiencias laborales por la cual no estaba muy acostumbrado y con el tema del idioma que no era muy sencillo, demoraba muy poco en los trabajos y había que rehacerse siempre. Claro. Y faltando los 3 últimos meses de su nacimiento, desisto a todo, no trabajo más, porque también al ser el primerizo, va a ser un primer hijo, uno se empieza a preocupar, se empieza a preguntar. Y creo que en aquel entonces me planteé firmemente la posibilidad de volver, porque no estaba preparado. ¿Y qué te hizo quedarte? Para nosotros es muy... hay muchas cosas en las cuales uno no puede resignar. Es eso, uno lo tiene de más profundo, de la familia, de crecimiento. Para nosotros la familia es sagrada. La familia es sagrada y me planteaba la cosa en contra y la cosa a favor que puedo tener. En volver, empezar de nuevo, cerca de los míos, poder replantearme, preparar otra salida. Quizás no sea en Uruguay, pero prepararme de la mejor manera. Pero también me ponía a pensar, viene un hijo en camino, es mío y no me puedo perder su crecimiento. Porque si viene, por algo viene. Porque la mamá es uruguaya. La mamá es uruguaya y tengo que estar aquí. Tipo, no quiero tener en la mente un día pensar que pudo haber estado y pudo haber dado una mano para poder verlo crecer, para poder ayudar en su crecimiento y tomé la decisión de irme. Para mí creo que fue ese peso fue mucho más fuerte, con lo cual decido quedarme, enfrentar lo que se venía y gracias a Dios la venimos manejando de la mejor manera y está sano, va a cumplir 4 años. ¿Se llama? Se llama Samir. Samir. Se llama Samir. Y vino Samir. Y también vino una nueva oportunidad en el fútbol. Vino Samir y vino otra oportunidad. Vino Samir y vino un montón de cosas. Samir me trajo
como, o sea, a mí me trajo realmente, antes de las oportunidades, a mí me trajo la gana de tener que lucharla, porque no me quedaba otra, era lucharla, no uh-huh. me quedaba otra. O sea, a mí me brinda la oportunidad de plantarme enfrente a los, a lo que se viene, a los problemas que uno puede tener, entender un montón de cosas por la cual, si no lo tenés hoy, tenés que rebuscártelo, no poder, no lo vas a recibir sentado, tenés que hacer un esfuerzo. Y se me viene, me brinda una nueva oportunidad en el fútbol, donde empiezo a entrenar con Salus. Y empezó a entrenar con el Club Salud, creo, llego 2 semanas antes del inicio del campeonato de la Divisional C. ¿Cómo fue volver a jugar después de una interrupción tan grande, no? Era muy complicado, porque venía a estar parado 1 año sin preparación previa, trabajando. Me acuerdo, llego, era Juan Carlos Paz, el técnico de Salud. Ajá. Juan Carlos Paz me hace hacer una prueba futbolística con los internos de Salus. ¿Tú sos lateral o central zurdo, por izquierda? Lateral, llego como lateral en aquel Bien. Entonces. Entonces, en el plantel tenía muy pocos zurdos y por el pasado en Fénix uno tenía algunas bases por haber entrenado con muchos jugadores de mucha experiencia. Mucha gente que te brindaba conocimiento, en Fénix, Jonathan Piris, Payas, y un montón, ¿sí? Un sinfín de jugadores que me brindaron un conocimiento realmente muy amplio. Llego entonces en Salus, Juan Carlos Paz me pidió para jugar de zaguero, para poder dar una mano en una posición donde realmente tenía muchos problemas. Y ahí termino de preparar una posición en la cual hoy por hoy me estoy desempeñando. Bien, mirá vos. Y fue volver a... Fue reencontrarme con algo... ¿Con tu sueño? Con mi sueño, porque lo sigue siendo. Había perdido un poquito la gana de seguir jugando, porque realmente me había golpeado el hecho de irme de Fénix, me había golpeado el hecho de quedar en ese año que no juego. No solo quedo libre de Fénix, sino que me encuentro en una situación donde a mí se me vence el pasaporte. Y aquí en Uruguay no tengo una representación diplomática, por lo cual si tengo que renovar mi documentación tengo que viajar a Brasilia, pero sin tener pasaporte vigente es un sinfín de papeleo, tener que ir por acá. Entonces son muchas cosas que Samir arregló todo. es la forma, porque cuando él viene se me resuelve las situaciones, empiezo con el fútbol, consigo un trabajo en Conaprole, donde trabajo también de merchandising y de control stock en cadenas nacionales. Y como que empieza a levantar otro crecimiento, empieza a recobrar esos frutos. Y hoy por hoy estoy en Albion gracias a ese primer esfuerzo que me brinda Salus para poder volver en el fútbol, ¿no? De eso hablaremos. En la recta final, después de esta pausa, Steve, ya la seguimos. Nos acompaña el camerunés que juega en Albion y que hace unos cuantos años está con nosotros aquí en Uruguay. Hablamos de Steve José Hillman. Ya venimos. Bueno, y este presente te encuentra como integrante del plantel de Albion, el equipo decano del fútbol uruguayo, haciendo una campaña bárbara. En la segunda amateur, con una institución ordenada y con un plantel muy competitivo, donde hay algunos nombres conocidos, ¿no? Sí, hoy por hoy me encuentro en una institución realmente que no deja de sorprenderme. Ajá. No solo por ser futbolista del Albion hoy por hoy, pero no deja de sorprenderme porque cuando empieza mi primera etapa en Salus, es uno de los equipos del cual se hablaba. Y era ver algunos partidos, tenía un modelo diferente a lo que son los cuadros de la C. Albion se desempeñaba de manera diferente, hacía las cosas bien. Ajá. Tenía todo como para estar donde tiene que estar. Y se hablaba, se miraba algunos partidos. Conocía a través de los partidos que se jugaba contra ellos a algunas personas y se iba formando algunas amistades. De hecho, termino en Albion
a raíz de un partido entre Salus y Albio. Ajá, y ahí te vieron. Ahí me vio Leo Blanco, en aquel entonces que era entrenador del Albion. El Albion creo que se jugaba la clasificación directa a la liguilla para definir un ascenso. Y Salus no jugaba absolutamente nada. Pero como las cosas lindas que tiene ese deporte es que uno cuando se encuentra con un equipo enfrente que juega lindo, el valor de uno es lo es todo. Claro. No voy a ganar nada, pero tampoco voy a irme con la mano vacía. Entonces Salus hace un partido que nadie esperaba. Salus le da un susto brutal a Albion. Salus le termina ganando 2-1, donde posterga la fiesta. Y entro en contacto con algunas personas de Albion. Juego un segundo campeonato en Salus. Y termino desembarcando en Albion hoy por hoy, por lo cual estoy defendiendo la institución. Qué bárbaro. Y son parte de ese plantel, algunos nombres conocidos como Agustín Lucas, que a propósito de, dijo esto, te dejó este mensaje y habló de lo que sos para ese plantel. Bueno, yo creo que es no hay gente fundamental en los grupos, sino sería enfermizo, bueno, según teorías de Pillon Rivieri y esa gente, pero me parece que hay gente que de repente es sí fundamental en determinados momentos, como una mañana que la cosa está baja o una tarde que la cosa está como rara, que pasa, porque convivimos día a día con eso, aparece ahí como esa luz, ¿no? Esa energía positiva constante que contagia, ¿no? Porque además es como, más allá de que venga de otro lugar tan lejano como es Camerún, imagínate, para nosotros es re lejano. Imagínate a vos viajando hacia allá y estando viviendo ahí, ¿no? Pero es como un pibe de barrio, ¿no? Es tal cual. Yo ahí con él compruebo esa teoría de que los barrios son los barrios en cualquier lado. Y la gente crece en los barrios como crece en todos lados. Eso es lo que nos hace iguales y convivir diariamente como iguales. Qué cosa buena que un compañero que te conoce en la diaria, en la convivencia, hable de esta manera y que diga que tu presencia ilumina. Realmente me he encontrado con muchas cosas muy buenas en Albio. No solo me he reencontrado en una institución que trabaja de la mejor manera posible para que el futbolista se sienta tal cual, sino que me he reencontrado con un montón de personas que ni siquiera conocía y hace muy poco, hace unos meses nomás, un tiempo de preparación, me he encontrado con gente que quizás tengo la sensación de que conozco de toda la vida. Una buena convivencia. Son sensaciones que realmente a uno le brinda. Yo siempre digo, soy así a raíz o por la gente con quien estoy. Bien. Digo, más allá de que uno tiene una luz propia con la cual trata siempre, bien o mal, de llevarse adelante siempre, la persona que tenés enfrente te da un plus para poder demostrar o poder aportar más de lo que tiene. Y eso se encuentra en el plantel de Albion, ¿no? Porque hoy hay mucha gente que te brindan esa energía para poder sacar esa chispita para poder iluminar, como lo dijo Agustín, algunos momentos. ¿Cómo conociste el mate? El mate, qué problemática. ¿Por qué? El mate, me acuerdo, es mi segundo año de quinta división en Fénix. Eran unos compañeros uruguayos, naturalmente, que venía con termos, mates, yerba, matera. Y yo me preguntaba, ¿qué es lo que hacen todos los días? Porque hacía calor, veía gente en la calle. Y preguntaba, ¿qué es lo que están tomando? Yo me imaginaba un té, por ejemplo, una bebida dulce, agradable, porque para mí todo lo que era rico era dulce. Entonces me imaginaba un té caliente. Llego en el vestuario, un compañero me propone tomar un mate. Yo digo, sí, voy a probar. Uno estando ahí, digo, voy a probar. Yo con toda la confianza, para hacerse un poquito el canchero también, me hice un mate. Era
La primera, no solo me quemé, pero la sensación amarga de primer mate de tu vida fue, creo que fue lo más brutal. No terminé internado porque justamente... Ahora, ¿hoy tomás mate? Sí, hoy tomo mate, hoy en algún momento no me quieren cebar mate porque quiero, siempre quiero. Mirá y me bien. Creo que tuve una costumbre. Y es más, empecé a tomar mate de forma dulce. Mate dulce, arrancate con mate dulce. Claro, porque era tan amarga la primera vez que tuve que buscarle una vuelta para poder intentarlo. Empecé con mate dulce, pero cuando empecé a agarrar gusto a lo que es el mate amargo, claro, me di cuenta que estaba perdiendo el tiempo. Mirá qué bien. Ahora, José, ¿qué con la comida? Hay comidas típicas de tu país, ¿no? Sí, sí, hay comidas muy típicas. En Camerún, por ejemplo, nosotros tenemos platos muy típicos que son parecidos a la comida de Perú. Sí. En Camerún la mayor parte de la comida son de olla. Fuego, olla, mucho aceite, mucho picante. Es un poquito de contraste que tengo con la comida aquí en Uruguay, porque aquí en Uruguay se vive mucho de pasta, son mucho más sencillas. ¿Con carne? Con carne. ¿Comés asado? Sí. Gran asador. Gran asador. Sí. Gran asador. Mirá vos. Y allá sí se come, al tener un clima tropical, tener variedades de cosas que puedes encontrar, se come mucho pescado. Hay muchas variedades de frutas, por ejemplo, que no encuentro. El indolé, el plato típico, ¿no? El plato ¿pero qué? Típico. ¿Combina pescado y carne de vaca? Es una comida típica a base de legumbre. Ajá. Y uno puede combinarlo o con pescado o con pescado y carne, dependiendo del sabor que le quiere dar. Puede poner mariscos, por ejemplo. Sabe igual de rico. ¿Y te lo preparás acá? Sí, sí, sí. Lo que pasa es que acá es un poquito más difícil encontrar la hoja, porque son hojas que hay que después cortar. Es la hoja que procesar. Le da el nombre al plato, ¿no? Al plato, justamente. Pero es amargo eso. Es amargo. La hoja es muy amarga, pero después de la cocción y después de los ingredientes que se le puede brindar, toma otro sabor que realmente queda... Qué bárbaro. Bueno, José, ¿y trabajás? Trabajo en una multinacional hebrea aquí en Montevideo hace aproximadamente unos meses. ¿Y qué haces? Nosotros proveemos lo que es idioma en línea a estudiantes de toda parte del mundo que quisieran poder aprender idiomas como el hebreo, el griego, idiomas muertos, el arameo, el inglés también. Y desde aquí en Uruguay, la Central Hispana del Instituto, que es una institución de Israel, nosotros brindamos a todos los países de Sudamérica la oportunidad de que se puedan inscribir y poder tomar sus clases de forma online. Y es una plataforma estudiantil online que trabaja con la Universidad Hebrea de Jerusalén. O sea que tu tiempo tiene una ocupación intensa, sí, ¿no? Sí. Desde el fútbol hasta tu actividad laboral, hasta tu realidad familiar. Por supuesto. ¿Has seguido estudiando algo más? Lo que es llamativo, sinceramente, es ¿Cómo has incorporado el idioma? ¿Con qué facilidad lo hablas y con qué riqueza? He realizado algunos estudios previos aquí cuando llegué. Quería seguir estudiando, pero la realidad es diferente porque cuando vos llegas aquí tenés que traer la documentación legal de Camerún, que sea válida, que sea firmada por el decano allí. Ajá. Para que se pueda validar acá. Y a mí me habían brindado la oportunidad de poder retomar en 2 años atrás en el liceo. Bien. A mí me pareció personalmente, no una pérdida de tiempo, pero creo que me iba a atrasar. Con lo cual preferí optar por carreras cortas. Hice una carrera de auxiliar contable a la cual me recibí. Y quisiera poder continuarla porque me gusta muchísimo. Pero ahora con el poco tiempo con el cual dispongo, se me hace un poquito difícil, pero quisiera poder terminarla también. Bueno, pero es un tiempo muy bien utilizado. ¿También sos instructor de baile? Soy tallerista de baile, soy tallerista de danza afromoderno, de tipo afrobeat se llama. ¿Qué es?
danza Es una mezcla moderna de lo que es la danza tradicional africana, de países de la América, de África Central, como Camerún, Costa de Marfil, Congo, mezclado con ritmo más sudamericanos, digamos. Es una mezcla de tambor y instrumentalizaciones electrónicas para poder brindarle no solo la facilidad corporal en la hora de moverse para poder bailar, el desplazamiento, sino que también el ritmo que le puede brindar a uno en cualquier actividad en la cual se desempeña. ¿Te gusta el candombe? Me gusta muchísimo. ¿Sí? ¿Te llaman los tambores? Me llama. Además, son muy seguros de una comparsa muy poca conocida que está haciendo muchas armas para poder entrar en el carnaval de este año, que se llama Aguanile, que es una sociedad que tiene una familia muy hermosa. El director es un amigo, Eduardo Barreiro, es un amigo de la familia. Y los acompaño todos los sábados. Qué bien. Los acompaño todos los sábados, estoy ahí. De hecho, tengo un taller con ellos el sábado, con el cuerpo de baile, porque uno trata de aportar un granito de arena al crecimiento de esa gran familia y quiere ser partícipe del crecimiento que puede llegar a tener de aquí en adelante. José, has echado raíces, has formado tu familia, estás en pleno desarrollo aquí en Uruguay, no has vuelto a tu Camerún natal y no has visto más a tus afectos. No. Desde que estoy aquí no he vuelto. Por distintos motivos, es complicado, la falta del tiempo. Se entiende. Ahora, también hay aspectos económicos que juegan, es real. Por supuesto. ¿Te planteás, en un corto o mediano plazo, ir o que vengan? Sí, quisiera poder viajar en la mitad del próximo año. Me lo he planteado hace muchos años ya. Además, se va a dar una fecha muy, muy particular en nuestra familia, porque los componentes de nuestra familia tienen muchas personas que viven fuera de frontera. Ah. Y nos hemos planteado entre hijos y nietos la oportunidad de poder organizar lo que es un encuentro grupal de todos los familiares, de todos los nietos, de todos los hijos que no se conocen, porque hay una gran cantidad de nietos que no se conocen, poder reencontrarnos en julio del próximo año, durante aproximadamente 3 semanas, y me planteo seriamente poder participar. Va a ser posible, seguramente te acompañe Samir y sea una experiencia inolvidable, ojalá. Un gusto conocer tu historia. Seguramente quedó mucho por descubrir aún, pero en esencia es muy rico lo que te ha tocado vivir por acá, entre nosotros. Otros de tus compatriotas han venido y lo han hecho con éxito. A uno le viene a la cabeza inexorablemente Huevo, Benoit, los tres de Tacuarembó que te habrán hablado, de Momó, de Tatavi y Biacobo en aquel entonces. Pero hoy es Steve el que está entre nosotros y que sea para bien, Steve. Un gusto. Es un placer, el placer es mío. Muchas gracias por la oportunidad. Creo que de más está decir que donde uno se encuentra lo ha tratado muy bien, por lo cual es muy agradecido. Y esperemos poder proseguir y que el año salga campeón. Bueno. Que es el sueño que tiene uno de aquí en adelante. Que se te cumpla el sueño y que puedas viajar el año que viene. Muchísimas a reencontrarte gracias. Con tu familia, la conocida y la desconocida también. Muchísimas gracias. Un abrazo y muchísimas gracias, José. Un gustazo. Placer. Ahí está José, Steve José Hillman, que nos acompañó. Descubrimos su historia, la de este camerunés que hace años echó raíces aquí en Uruguay. Con ustedes al reencuentro la semana próxima, como siempre, aquí en TV Ciudad, cuando volvamos a abrir la Caja Negra.